Hola amigos de Mundo Teens, nos encontramos en un delicioso recorrido aquí en el Mercado Acapulco de Talara para saber acerca más sobre la mala rabia. Acompáñenos. Buenas tardes, sí. ¿Cuál es tu nombre? Facundo Flores Arismendi. ¿De dónde es? Miramareño, residente en Talara. Qué bien, ¿sabes? Sabemos que está en tiempo de lo que es la mala rabia, la cuaresma y todo eso. ¿Qué pescado buscan más en este tiempo? El pescado que consume más es el peje, la cabría, lo que es filetes, la aguja. Pero el más popular del pescado es cama, cabría, peje, mero, fodiuga. Para vacilar. Muy bien. ¿Y usted cómo vive ese tiempo de la mala rabia? ¿Disfruta usted de su mala rabia los viernes? Bueno, acá nosotros como comerciantes los viernes se vende ese pescado. Es más, tiene más demanda los días viernes en mala rabia. Muchas gracias. ¿Algún saludo? Saludo para todos mis compañeros de trabajo, el centro de trabajo, Mercadillo Acapulco. Con penas y dolores, pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores. Tuvieron que trabajar. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? María Miranda. ¿De qué parte es? Del 2 de febrero. ¿Qué tiempo ya tiene vendiendo sus menestras? Ya, mi papá tiene ya como 16 años aquí. 16 años. Sabemos que estamos ya en el tiempo de la cuaresma y en el tiempo de lo que es la mala rabia. ¿Qué menestras buscan más en este tiempo? Los días viernes más. Bayo, blanco, haba y alberja. Son las de estas que más se ocupan. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hurtado, de Canal de María Margarita. Sabemos que estamos en el tiempo de la mala rabia y todo eso, en el tiempo de cuaresma. ¿Cómo prepara usted la mala rabia? Su frijol, su plátano, su queso, su pescado, variación de pescado. Su plátano chancadito, que es madurito, ¿no? Se le echa su queso, su aderezo y su pescado sudado o frito, como desea el cliente. Muchos saludos especialmente para mi madre, mi familia, y para mis hijos y para toda la población de Talara, para mis clientes. Argumentando que tienes mala suerte. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Sara Rosa Lecarnaque y Amunaque. Estamos ya en el tiempo de la cuaresma y en el tiempo de la conocida mala rabia. ¿Cómo preparan ustedes la mala rabia? Se prepara con arroz blanco, frijol blanco, y su pescado puede salir frito, pasadito por agua o sudadito, con su plátano bien, que esté bien madurito, con su queso y su poquito de aliño. ¿Mucha gente viene acá a este restaurante? Sí, todavía tengo mi clientela, tengo una trayectoria de estar cerca de 30 años, pero todavía sigo persistiendo, aquí estamos trabajando y luchando. Que visiten Cevichería Alianza, una trayectoria de más de 30 años, aquí estamos luchando y siguiendo con los mejores pescados, con las mejores conchas negras, tenemos almuerzos y todos los piqueos. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Wilfredo Pantarnier. ¿Qué tiempo ya tiene usted vendiendo su pescado acá en el mercado central? Aquí en el mercado tenemos más o menos unos 20 años trabajando en el mercado todos los días para el mejor servicio. Sabemos que estamos en el tiempo de la cuaresma y la conocida mala rabia. Todos los viernes la gente viene a buscar el pescado. ¿Qué pescado buscan más? En esos días más consume la gente cabría, peje, congrio, mero, jurel, cachema. Viene persona de no distintas condiciones sociales, económicamente, y busca de acuerdo a sus posibilidades. Sí, ¿y los precios? ¿Cómo son los precios? Varían de acuerdo hacia el mercado. Pero sí, los precios son de bastante competencia dentro del mercado. Sí, o sea, precios, por ejemplo, cabrías, según el tamaño, encuentras en el mercado. La especie más chica vale más barato y la más grande vale más caro. ¿Algún saludo para la cámara de Teens TV? Que el pueblo, o sea, sobre todo, valore el esfuerzo que hacemos nosotros los comerciantes de Mercado Central para mantener este ambiente y ellos sean atendidos en un mejor ambiente. Seguimos en nuestro recorrido de los viernes por la mala rabia. Hoy nos encontramos en restaurante cevichería turística Cócoros.
a donde disfrutaremos esta exquisita mala rabia. Sigan. Nos encontramos aquí con el administrador Hugo Ernesto Delgado, quien nos hablará un poco sobre este restaurante, cevichería turística Cocoros. Sí, muy buenas tardes. Hola Mario, y gracias por hoy acompañarnos aquí en el restaurante. Eres talareño, ¿verdad? Bien talareño. ¿Y cómo te surgió esto de crear tu propia empresa así, o asociarte a él? En sí, es de mi hermano. Mi hermano empezó como la mayoría de empresas que crecen. Empezamos con un espacio pequeño, pero gracias a Dios ahora ven que se ha expandido con el trabajo que brindamos a toda la clientela, de darle lo mejor, ¿no? Todos los platos riquísimos que toda la gente viene a poder degustar. Bueno, Hugo, también sabemos, ¿no? Ya el público talareño te conoce Cocoros. Muchos recordarán cómo empezó, ¿no? En una carretita y todo eso. Entonces, ahora no solo ustedes venden ceviche, sino platos a la carta. Háblanos un poco de ello. Qué bueno, Martín, que traes el tema. Qué bueno poder recordar los inicios del Cocoros. Lo hicimos al costadito de la caja municipal, con en una casita rodante. Y gracias a ello, gracias a Dios que pudimos venir donde estamos aquí en Martín de Petróleo, al costadito del paradero de Nace, y nos hemos expandido. Más que todo, ya estamos con 3 ambientes, y si Dios quiere, qué bueno sería expandirlo para la segunda planta, ¿no? Ahora nos has puesto aquí unos lindos, exquisitos, ¿no?, potajes, y más que todo hoy día viernes, que es la mala rabia. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso? Ya, sobre la preparación de la mala rabia. Bueno, los ingredientes son los plátanos maduros, el queso fresco desmenuzado, la cebolla, el pimiento, aceite, ají de color. Se hierven los plátanos, se chanca el queso, se echa en el sartén, obviamente, se fríe con ajo y cebolla, por cortada con ají de color. Si no, también puede ser en frito, puede ser como en sudado. Esa es variación. Y a gusto de cada persona, a gusto de cada familia y como les parezca mejor. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Invitarlos por las noches, estamos abriendo viernes, sábado, domingo y lunes a partir de las 7:30, platos riquísimos, ceviche, chicharrón, arroz con mariscos, parihuelas, seco de chabelo, lomito saltado, chaufa, aguadito, tantos platos que pueden degustar. No te provoca de noche un cevichito de conchas negras, cevichito de pescado, o mixto, ya lo saben, el mejor lugar, la mejor, claro, ¿no? Ameno, todo, acogedor y tranquilo, por supuesto, gente que viene en familia, todo, para que pasen un excelente momento, ¿no? Saludos para toda la gente de Teens TV, invitarlos también para mi programa en Marilu por todas las noches, ¿no? Gracias. Ahora sí, a disfrutar de este exquisito plato. Nos vemos hasta la próxima. Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti, que no me perteneces, que sé que no me amas, y sin embargo.